¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jueces y Ciudadanos, el proyecto que une a la Universidad de Magallanes, específicamente a su canal de televisión UMAC TV, con el Poder Judicial y el Tribunal de Oral en lo Penal de Punta Arenas. La idea es que usted conozca más sobre el funcionamiento de los tribunales, el rol del juez y los procedimientos que corresponden a todas las materias que administra la justicia. En esta oportunidad está con nosotros un juez de este tribunal. Del Tribunal de Justicia lo Penal de Punta Arenas, el magistrado Gonzalo Rojas. Magistrado, muchas gracias por estar con nosotros. Como le da, mucho gusto. La reforma procesal penal comenzó el año 2000 en nuestro país paulatinamente, paulatinamente, cierto, hasta el 2005 cuando cubrió todo el territorio. Se está hablando ya a 13 años de esta implementación de una reforma a la reforma. Quisiéramos por favor conocer qué se pretende eh, cambiar, qué se pretende modernizar o perfeccionar de esta reforma procesal penal. Bueno, lo que pasa en este tema es que la reforma procesal penal ha sido un cambio extraordinariamente consistente, tremendo, de instituciones que en nuestro país han regido durante cientos de años incluso, y creando otras instituciones nuevas que no existían tampoco. Entonces, la verdad es que la propia reforma procesal penal fue un cambio, pero radical y absoluto. Como todo cambio radical y absoluto, y especialmente en materia jurídica, eh, y lo que no es exclusivo tampoco de la materia jurídica, sino que en todo ámbito de actividades también, cuando son cosas nuevas requieren un tiempo de asentamiento, un tiempo en que las instituciones se van conociendo, van cumpliendo sus respectivos roles, y se van descubriendo naturalmente también del mismo modo algunas falencias, algunos detalles, algunos puntos sobre los cuales tal vez no recayó tampoco el cuidado necesario y que se hace necesario también eh, estudiarlos y ir arreglándolos a medida que va desarrollándose el sistema. El sistema procesal penal nuestro, como le decía, fue un cambio radical. Se crearon los fiscales, el Ministerio Público, se creó la Defensoría Penal, que no existían. A lo que sí, en los años 30 en nuestro país existían unas instituciones similares a los fiscales, ¿Ya? eran otra cosa en todo caso. Se llamaban los promotores fiscales, ¿m? que existían ante los juzgados de letras, en esa época. Y que son como el antecedente, tal vez el único antecedente que hemos tenido en Chile, de algo parecido a los Un fiscales fiscal. en los años 30, pero que fueron suprimidos luego y los jueces de letras ocuparon su, su espacio y también desempeñaron su rol. ¿Ah? Los promotores fiscales es como una anécdota en sí. realidad, porque la verdad. Ahora, ¿eran independientes era. o funcionaban bajo el alero del Poder Judicial? Bajo el alero del Poder ya. Judicial. No, no, no eran independientes, en absoluto. Bueno, se crearon estas, estas instituciones y eh, con el paso del tiempo entonces nos hemos ido he, he dado cuenta que. Hay algunas materias sobre las cuales eh, ha sido necesario reestudiar y plantear la posibilidad de, de mejorar, en definitiva, desde el año 2000, como usted muy bien decía, Julio, hasta esta fecha. La ley se tramita en el Congreso, para que la ciudadanía comprenda también el rol y el funcionamiento de los poderes del Estado. Se tramita en discusión en sala, por lo tanto, es perfectible y es positivo que la ley después se mejore, ¿cierto?, en la realidad, ah, lo bien. que las instituciones eh, conllevan y deciden en la aplicación misma de, de esta ley. ¿Cuáles son, a su juicio, magistrado, los aspectos fundamentales que se debe perfeccionar en el proceso penal a 13 años de la implementación? Bueno, en realidad hay, hay varias opiniones sobre el tema. Si usted me pregunta la mía en lo personal, ¿Sí? yo creo que hay eh, en este punto que considerar los, eh, valga la redundancia, los puntos de vista de las instituciones que directamente están metidas en el sistema que son el Ministerio Público y la Defensa. Desde el punto de vista del Ministerio Público, por ejemplo, ellos estiman que eh, se requiere fortalecer un poco, dar, un, dar eh, mayor relevancia a su propio papel investigativo, dotar a las policías de una serie de facultades que cuando la reforma nació se les privó, por así decirlo, en cierto modo. Y desde el punto de vista de la defensa, ellos naturalmente también tienen la intención y la, la, la aspiración, digamos, de dotar siempre al imputado. De los derechos que le son propios en su calidad de tal, de respetar el principio formal del proceso en cuanto a que sus derechos y sus eh, prerrogativas básicas deben ser siempre eh, respetadas por toda clase de instituciones. Cuando comenzó la reforma, se discutió mucho, yo me acuerdo, sobre el artículo 85 del Código Procesal Penal, que establece la, la antigua detención por sospecha que ahora se llama la. Eh, el, Control de identidad. Entonces, eh, la norma en un comienzo era muy restrictiva y eso ocasionó que en muchos juicios orales se discutiera sobre el tema e incluso personas fueran eh, o condenadas o absueltas en relación a lo bien o mal que se hizo la diligencia del artículo 85, que es el control de identidad. Entonces, eso ya se modificó. Se modificó hace años atrás, el 2005, si no me equivoco, en el sentido de dotar a la policía de mayores facultades. Siempre con ese afán, yo, yo he notado en todo caso, ¿eh? desde el comienzo de la reforma, la reforma fue, como le decía al comienzo, una situación, un cambio tan grande al cual todos estaban dispuestos, todos los sectores sociales, los sectores jurídicos, académicos del país estaban todos de acuerdo en aquello, había que cambiar. Pero yo percibo, este es un punto de vista personal ¿eh? en todo caso, yo percibo que este cambio algunos lo, lo querían en, en el sentido de dotar a las instituciones policiales de mayores facultades frente a una eventual crisis delictual que se veía en la época, un aumento de delitos, entonces la sociedad debía protegerse frente a eso. Y un sector de la sociedad, me parece a mí que esa era la aspiración que tenían y vieron, claro, con muy buenos ojos la creación de fiscal, el Ministerio Público, para poder reprimir el delito. En cambio, otro sector social, lo que pretendía con esto era otra cosa, era más bien... Poder asegurar mediante modificaciones legales la efectividad de la vigencia en Chile de derechos fundamentales, de los derechos humanos, si se quiere. Entonces, lo que ellos veían no era tanto, también, o sea, no es que haya sido absolutamente excluyente, pero no era tanto el, el asunto de la creación de los fiscales, sino que el establecimiento, tanto en materia legal, en el Código Procesal Penal Nuevo, y también mediante modificaciones constitucionales. De la real vigencia de los derechos humanos, en atención a que previamente, bueno, en el país habíamos tenido alguna experiencia cuestionable, tal vez, en esa. Los derechos y garantías de las personas por sobre el, eso. Y usted o se adelantó un poco mi siguiente pregunta. La se verdad. habla de la reforma, la reforma, pero no ha sido el, el, el primer cambio que, no, se ha, que, que se ha hecho a esta, a esta norma. el 2005 se alteró, por ejemplo, el, el, el tipo sobre la fragancia. Que, eh, si nos puede recordar, magistrado, era muy limitante a la, a la inmediatez. Del hecho, y que hacía que, eh, entre otras cosas, eh, se declarara ilegal o no ilegal la detención, suspendiendo la causa en contra del imputado. Eso, eso se modificó. Exactamente, Julio. En, en, ese, en esa materia y en el control de identidad fueron juntos, la ¿vale? flagrancia y el control de identidad. Porque se estimó que eh, se había limitado demasiado la acción policial también en ese. En ese se declararon, como usted dice, detenciones ilegales pero también hubo juicios orales donde se obtuvo, por ejemplo, la absolución fundado en que se había hecho mal la detención, que, que no había flagrancia en aquella, en aquella oportunidad. Pero bueno, el 2005 se modificó, ¿en qué sentido? Ampliando también las facultades de la policía, ¿para qué? Para poder eh, eventualmente conducir a la persona a, a un cuartel policial, para poder registrarla en sus vestimentas, por ejemplo, o en su vehículo incluso, si hay algún indicio más o menos serio de que se estaba cometiendo en, aquel, en aquella situación un delito, sí. La flagrancia ha sido ampliada en el sentido de, de poder eh, ejercer mayores facultades de las policías frente a situaciones que antes no podían hacerlo, desde el año 2000 en adelante. Del 2000 digo porque con el sistema anterior sí. al nuestro, o sea, había todas las posibilidades para detener, para revisar, para todo. Eso en el Código de Procedimiento Penal antiguo. ¿Usted cree, magistrado, que con esa reforma del 2005 se mejoró el sistema en su totalidad? Eh, hay mejores pruebas, eh, hay detenidos con mayor argumento. Usted, que es un tribunal de juicio de lo penal, ¿cierto? Eh, ¿le ¿Llegan mejores investigaciones con esta reforma o, o no necesariamente? Yo creo que frente a eso, no, no podría yo plantear una opinión en general. Hay casos en que realmente ha sido positivo, no lo niego, me, me parece que sí. Y hay casos en que no ha tenido mayor trascendencia. Sin embargo, yo sobre este punto quisiera decir algo. Estos cambios eh, legales en cuanto a procedimientos penales. Eh, de, deben ir respondiendo, creo yo, a, a la realidad social del momento. ¿Mm? No es lo mismo el Chile que vivimos hoy día, año 2013, al Chile que vivíamos el 2000, cuando comenzó la reforma. O ¿El 90 difícil. y algo cuando se comenzó a discutir? Es que el 90 y algo era otro planeta, <laughs> no, no, no era ni siquiera otro país, digamos, <laughs> se había cambiado. Imagínense usted, Julio, por ejemplo, en materia penal, pa, para, para poder graficar un poco los cambios radicales que hemos tenido, hace años atrás... Ahora se habla seriamente, por ejemplo, de la igualdad en, en, en diferentes tipos de materias, digamos, de todos los ciudadanos que puedan también. Bueno, la igualdad entre el hombre y la mujer en Chile ha sido una cuestión que eh, la estamos hablando de hace pocos años atrás también, pues el derecho a voto en los años 30 fue con Pedro Aguirre Cerda, ¿verdad? Pero había en, en nuestra materia, en la que uh -huh. estamos conversando ahora, cuestiones interesantes y que, un poco graciosas, si se quiere. Sabe usted que el Código Penal contemplaba un delito que se llamaba el amancebamiento, como equivalente al adulterio. ¿Mm? El adulterio lo cometía, ya, ya, no, ya no está en el código sí. penal, están del, derogados, el adulterio y el El adulterio lo cometía la mujer casada, que elegantemente decía el código penal, yacía con un varón distinto de su marido, digamos, yacía. Y lo que era tener relaciones sexuales, digamos, obviamente. En cambio, el, el, el equivalente penal del, del adulterio se llamaba amasadamiento, que fue derogado mucho antes y naturalmente <laughs> mucho antes. Que era lo mismo, era el hombre que yacía con una mujer distinta de su, eh, de su esposa, digamos, de su mujer. Pero no eran iguales exactamente, digamos, porque para, el, para que se cometiera amancebamiento, el hombre debía llevar a la mujer a vivir a su propia casa familiar, y no solamente eso, sino que debía llevarla a vivir a su casa familiar y con escándalo social. ¿Ah? Entonces, bueno, la realidad social de la época. El Código Penal nuestro de 1874, sí. ¿eh? el Código de Procedimiento Penal antiguo 1906, estamos hablando de realidades completamente distintas. Las voces que más eh, suenan dentro del proceso penal es el de las víctimas. Sí, claro. Dicen que no son tan reconocidas, dicen que tiene poca injerencia, sobre todo en la culminación alternativa de, de los procesos. Eh, comparte usted esto y le pregunto, cuál es, eh, para clarificar la situación, cuál es la situación actual de la víctima y cómo podría mejorar su rol dentro del proceso. Yo creo que todas las instituciones que contemplan el Código eh, Procesal Penal y la ley en general son perfectibles sin duda alguna. Pero sí debemos tener algo muy presente. La víctima, como sujeto procesal, como interviniente en materia de procedimiento penal, ni siquiera existía hasta el año 2000. Entonces, es cierto, es verdad, es, es probable que la víctima deba ser considerada desde un punto de vista un, un poco mayor al que tiene actualmente. Tal vez su situación está desmedrada en algún sentido, procesal, por así decirlo. Pero resulta que eh, como sujeto procesal existe cosa que no había antes. Y es un avance. Es, decir, es un avance sí. considerarla siquiera sí. en el Código eh, Procesal Penal. Ahora, la víctima tiene derechos procesales actualmente que están en el artículo 109 del Código y que fundamentalmente consisten, por ejemplo, aquel que ha sido víctima de un delito puede pedir la protección ¿eh? frente a eventuales amenazas, frente a eventuales hostigamientos que le hace, no sé, la familia de, de su ofensor, por ejemplo, cosas que suelen ocurrir acá en tribunales, la hemos visto alguna vez. La víctima puede presentar una querella. Cuando alguien sufre un delito, aparte de la situación desmedrada personal que, que se tiene, obviamente, le nacen una serie de derechos. Como víctima puede venir al juicio, puede plantearse ahí al lado del fiscal y estar presente, informarse de lo que está pasando. Pero además puede pedir y puede instar porque su ofensor, su agresor, el que cometió el delito, sea efectivamente condenado a la pena que ella quiere. Y para eso tiene que querellarse, presentar un escrito judicial que se llama Querella, a través del cual ella va a instar también a que la persona sea condenada penalmente. Además, la víctima puede en este momento también. No dentro de las reformas que se proponen, sino que la situación actual. Eh, puede también presentar una demanda civil en el propio juicio penal, a través de la cual puede intentar eh, resarcirse de los eh, daños causados, de los perjuicios sufridos eh, por el delito penal. ¿A través de qué? De una indemnización en dinero que le debe pagar en este caso su, of su ofensor. La víctima puede pedir también actualmente ser oída, siempre, en todas circunstancias, primero por el fiscal. Si el fiscal investiga un delito y después dice, sabe. Aquí no hay argumento para continuar con este procedimiento. Entonces a la víctima le nace el derecho para ir donde el fiscal y que el fiscal la escuche. ¿Para qué? Para aportarle argumentos, para contradecir alguna opinión en cuanto a que tal vez alguna diligencia pueda llevarse a efecto, etc. La víctima puede pedirse la oída por los por nosotros, por los jueces. ¿Mm? En caso que eh, se discuta, por ejemplo, eh, justamente el sobreseimiento de la causa, que significa su término sin sentencia, eh, eh, muy resumidamente. La víctima puede venir al tribunal nuestro y pedir ser oída sobre estos temas. La víctima tiene una serie de derechos en el, en el actual procedimiento. Lo que se pretende ahora con la modificación eh, que contiene el, el mensaje que el presidente de la República ha hecho llegar al Congreso es que la víctima tenga más derechos, que pueda, por ejemplo, supervigilar las labores del Ministerio Público en cierto modo. Actualmente el Ministerio Público, por ejemplo, puede pedir o, o puede resolver que si una causa no tiene ningún sentido, ningún norte, que no hay posibilidades de encontrar al delincuente, por ejemplo, la archive provisionalmente. Pues frente a eso la víctima no no. no tiene... casi la mitad de, la, de los casos de las denuncias. Ah, exacto. O más de la mitad sí, también. De la mitad, sí, pues, sí. Exactamente, sí, tenía toda la razón usted. Y, y en ese caso la víctima no tiene muchos derechos actualmente. Entonces, claro. lo que se pide ahora es que el Ministerio Público explicite las razones a través de la reforma. Esto no, no está vigente todavía, pero... Sí, son de las pero, propuestas. Va a estarlo, sí. También cuando se trata de archivo provisional, de, de no perseverar en la investigación, por ejemplo, que son cosas así técnicas que, respecto de las cuales la víctima no tenía eh, posibilidades de, de alegar o de impugnar. Se está pidiendo también aumentar. La, la víctima tiene cierto derecho para apelar, por ejemplo, presentar recursos frente a algunas resoluciones, aumentar esta posibilidad a otras situaciones que no están actualmente. ¿Mm? se habla de la figura hipotética, ¿cierto?, de un defensor de las víctimas, porque se entiende que, que el, el Ministerio Público, como entidad del Estado que persigue el delito, eh, persigue el bien común más que la, va a resarcir el daño a un particular. Eh, usted que es juez, ve todos los días casos, ve todos los días entrega de pruebas. Eh, ¿Vale la pena un, un, defensor, un defensor del Estado para las víctimas o el sistema funciona con la mirada del, del fiscal y del Ministerio Público hacia el delito? Bueno, ¿Sería un aporte? Esa es una pregunta directa que usted me hace personalmente. La, la verdad es que no había reflexionado sobre el particular detenidamente. Ahora, cualquier modificación eh, habría que estudiarla originalmente, a ver qué se puede hacer. Lo que sí la víctima tiene derecho a venir con un abogado, por ejemplo, y presentar su querella, como le decía yo, y, y hacer su demanda parte. civil. Tal vez no es una idea loca que un funcionario público se encargue de eso en ciertas circunstancias, tal vez no respecto a todos los delitos, en algunas situaciones puede ser, sí, habría que estudiarlo. La verdad es que no tengo una opinión formada sobre el tema. Todas las críticas que se le hacen, o la mayoría de las críticas que se le hacen en la actualidad a la reforma apunta a la capacitación, sobre todo de las instituciones policiales. Eh, como, el, el, como carabineros, como investigaciones cierto, se empapan de los conocimientos, de las nuevas destrezas que necesita una investigación moderna y para, la lleva a cabo porque se cuestiona las pruebas, la calidad de las pruebas. Sí. Eh, ¿Qué se hace desde el poder judicial y desde el sistema para capacitar, para instruir a las policías en este concepto? Bueno, so, sobre ese particular la verdad es que el poder judicial y las policías funcionan desde un punto de vista absolutamente separado o distinto. Ahora, lo, lo que sí uno puede notar en, en, las, en los juicios orales es que sí existe una, una, una preparación, hay un, una serie de equipos técnicos, científicos, incluso informes periciales que practican tanto carabineros como la policía de investigaciones que no existían hace dos años atrás. ¿eh? se nota que, que hay una capacitación personal que ellos hacen. Nosotros con ellos directamente sobre esos temas, aparte que hemos tenido alguna vez alguna reunión, pero más que nada informativa, ya, sí, ¿eh? en situaciones como esta. Pero sí, eh, sobre ese particular yo diría que nuestras policías eh, cumplen una, una, una función, se, se van capacitando. Eh, Sí, periódicamente, sí, sin duda alguna. Uno lo ve mediante los, los exámenes, los informes que hace. ¿Qué es lo más importante? ¿Usted lo ve a través de las pruebas? Siempre. Que están mejorando calidad en ese sentido. Exacto. No es como antes en el sistema antiguo, mm. donde uno como juez podía ir y, y ir a los cuarteles y practicar y meterse en la investigación absolutamente. Ahora no. Ahora uno sentadito acá nomás, escuchando y viendo lo que hace el fiscal, el defensor y analizando las pruebas y valorándolas. E ese es el rol. Otro aspecto que ustedes valoran, ¿cierto? E es el reconocimiento de los imputados. O sea, ¿cómo alguien, el Ministerio Público, esta entidad eh, autónoma dentro del Estado que persigue los delitos, mm. eh, logre identificar y reconocer eh, a un imputado. Muchas de las críticas que se dan al, al el sistema es que no cumple estándares internacionales, que hay un cierto déficit en esta rueda de presos, rueda de detenidos que, que se le denomina. ¿Qué le parece a usted y me gustaría saber cómo podría mejorar este estándar? Sí, sabe Julio, y mira usted la, la, lo que son las vueltas de la vida, porque nuestro código procesal, procesal penal actual, el de la reforma, digamos, es cierto que tiene esa falencia. Lo que es sorprendente, ¿eh? porque nadie podría haber esperado con todo lo que se estudió, y es curioso, que falte una normativa eh, explícita sobre ese tema. Si sí la tenía, aunque también en forma incipiente, el antiguo código, fíjese usted, el código de procedimiento penal, que tenía lo que usted dice, tal cual, y muy bien dicho, el reconocimiento en rueda de presos se llamaba, ¿eh? que consistía en poner una serie de, de, de procesados ahí a ver si la víctima, desde un lugar... Era bien rudimentario en todo caso. Yo estuve presente alguna vez en aquello y era detrás de una puerta y mirar <laughs> nomás y. ¿eh? Tampoco estaba reglado, reglado, entre comillas, como claro. se presenta ahora. Pero existía en esa situación. Ahora no. Se practica esa diligencia por las policías. Sí se hace. En los cuarteles. ¿Cómo? Por ejemplo, la policía a veces tiene una serie de fotografías de personas que han sido detenidas regularmente, que van reincidiendo. Entonces, cuando hay delitos patrimoniales o, o robos, hurtos, por ejemplo. Entonces al afectado lo hacen ver fotos. No hay una normativa que, que rija eso realmente. Y lo que se pretende ahora, con esta reforma, la reforma justamente es arreglar eso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay, hay por ahí un artículo que sugiere... Todo esto es, son sugerencias, sí, al absolutamente. Estamos viendo que puede cambiar radicalmente, pueden salir algunas, otras no, eventualmente. Sí, para que las la sí. telespectadores entiendan cierto, es una reforma que se está tramitando en el Parlamento, por lo tanto, el Congreso y las comisiones respectivas. Eh, reciben información, Exacto. reciben eh, input de, de datos de antecedentes, no solo de los, de los intervinientes, sino de entidades académicas, de organismos internacionales, por lo tanto, es una discusión permanente y están a esta altura de la vida solo ideas al respecto de cómo podría mejorarse. Son propuestas, así es, son propuestas que el Congreso, los diputados en su sala o comisión, los senadores después podrán cambiar o, o dejarlas como están, ellos verán. Lo que se propone, por ejemplo, entre otras cosas, que el reconocimiento fotográfico sea lo menos con 10 fotografías de personas distintas. Que la persona que va a reconocer diga, ah, pero usted antes de reconocer a, a nadie, dígame, ¿y cómo era? ¿Y cómo tenía el pelo? ¿Largo? ¿Corto? ¿De qué color? ¿Bigotes? ¿Lentes? Una descripción previa. ¿Ah? Cosa que no está arreglada ahora, no. no está así. Que diga si lo había visto en, en, en otra circunstancia antes. Si lo vio después del delito. ¿Ah? Co cosas como esa que, que, por ejemplo, los funcionarios policiales que, este, que estén presentes en el reconocimiento sean diferentes a los que están llevando la investigación del caso penal. ¿Para qué? Porque seguramente la ley, o los que están en la comisión, entre ellos el senador Espina, el diputado Luchanz y otros, la ministra de Justicia, eh, la ley lo, lo, que, lo que presume es que la persona que está llevando a cabo la investigación va a querer un éxito. En cambio, el que es independiente, el que el funcionario que no está llevando a cabo la investigación, va a ser más objetivo. ¿eh? En teoría, eso es lo que se persigue. Entre otras cosas, digamos. Debería ser, eh, por lo menos en esta instancia tan relevante de la investigación, una entidad, aunque sea propia de la institución, pero un poco más neutra dentro del proceso investigador. Sí. De eso, justamente de eso se trata. Y justamente dentro de la institución también. Si son ellos lo los sí, que están obviamente. investigando y llevan a cabo las dirigencias también. Pero personas distintas, para que no se vean tan personalmente involucrados en el tema. Claro, y la intención de, este, de lo que se denomina como rueda de prensa es que tenga estándares de mayor eficiencia y mayor efectividad, porque. Claramente lo hace una persona que ha sido violentada, claramente lo hace una persona como víctima, quiero decir, eh, que está alterada emocionalmente, eh, que busca patrones de, patrones de, de, persona, de personaje y de personalidades ¿cierto? muy comunes, por lo tanto, eh, debería tener mucho más, eh, un perfeccionamiento mayor. Ese detalle que, que puede ser el causante inicial de una formalización, de una presión preventiva, etc. Hemos tenido bastantes casos asociados a, a gente que está detenida, que estuvo detenida, ¿cierto? y que no tenía vinculación y que se inició el detalle de la persecución penal bajo una rueda de, de, de detenidos. Exactamente, Julio, por eso mismo, qué bueno que lo dijo usted porque eso me recuerda a mí que, entre otras cosas que se están proponiendo acá en el asunto del reconocimiento, es que eh, existan las condiciones mínimas en el lugar que se va a llevar a efecto el reconocimiento para que la víctima justamente llegue y tenga una tranquilidad mínima también para poder llevar a cabo la diligencia, sobre todo cuando se trata de víctimas que son menores de edad, por cierto. Sí, y delitos sexuales delitos sexuales específicamente para terminar magistrado sí. eh, es positivo el perfeccionamientos entendemos que los perfeccionamientos a la ley eh, siempre van a ser en beneficio del, de, del proceso pero se pide dentro del mundo académico dentro de la discusión que no se los principios Exacto. de la reforma eh, este es un programa que trata de educar que trata de informar me gustaría que, no, que reiteráramos a, a nuestro público cuáles son los principios de la reforma cuáles son las virtudes que tiene el modelo, porque se habla de perfeccionar, pero es un modelo exitoso al fin y al cabo. Eh, ¿Cuáles son los, sí. los, la, las virtudes de este modelo que deberían permanecer en el tiempo? Mire, primero en cuanto mm. a lo que usted decía de, de la capacitación. La capacitación existe en todas las instituciones eh, independientemente. Cuando comenzó la reforma, sí, yo echo de menos una situación que se producía que se, llama, se llamaba la capacitación interinstitucional. No sé si claro. usted la conocía. Sí, así. por eso le preguntaba cuál era el rol de poder judicial en la capacitación de, de otro organismo. Ah, bueno, exactamente, claro. Pero, pero esa era entre los fiscales, los defensores y nosotros. Y la, la hicimos un par de veces sumamente positivas, provechosa. provechosa, absolutamente. Se echa de menos. Y en ese sentido, si esta reforma tiene algún punto positivo respecto a eso, yo la apoyo pero 100%. En cuanto a los principios, el proceso antiguo era escrito. No sé si se acuerda, usted vio, o usted, los telespectadores, unos expedientes, pero así inmensos, cocidos cosidos, con, con, con hilo de volantín, ah, ese es el que se ocupaba en los juzgados antiguos, que era una realidad bien distinta. Uno puede ver ahora, por ejemplo, estas salas de audiencia que están realmente agradables, digamos. Eh, Buenas para, para el público que llega, para, para los intervinientes, incluso cómodas. ¿Mm? Los juzgados antiguos eran una cuestión absolutamente distinta. Los principios, la publicidad. Estos, los juicios de acá son públicos. ¿Ah? El que quiera venir a ver un juicio tiene las puertas abiertas en el tribunal. Obviamente, tenemos una serie de, de dispositivos ahí. Entonces, no, no se pueden entrar metales, hay que ver los teléfonos, sí. todas esas cosas, pero en general, cualquier persona puede entrar. La oralidad, como les decía, los juicios son orales ahora, eh, no, no hay asunto escrito. Uh, la, el principio de la contra, contradictoriedad, que consiste en que el fiscal y el defensor son los que llevan, es un juicio que llevan ellos. Nosotros los jueces, a diferencia de como éramos antes, ahora solo escuchamos y valoramos las pruebas. Analizamos, vemos y valoramos las pruebas y resolvemos al final. Hay otros principios que, que, que vale la pena también eh, citar y Que no son estrictamente académicos como los que sí. yo les dije, sino que, que están eh, ahí eh, trasuntos en la normativa procesal penal. El principio de inocencia, por ejemplo, que está eh, en el Código de la Presunción de Inocencia, en el artículo cuarto. El principio de la, de la exclusividad de la investigación del Ministerio Público, el único que investiga delitos penales acá en Chile, no en Chile, en el mundo es sí. así también, ¿no? Es el Ministerio Público. Uh, el principio de la protección de la víctima, la cautela de la garantía de los imputados. O sea, hay un montón de, de situaciones acá que, que no teníamos antes y que son un avance sin duda. Es perfectible, como toda obra, obra humana, claro que es perfectible. Hay cosas que, a las cuales le llora un cambio, le llora un cambio. Y puede ser, y puede ser. Pero sí no hay que perder de vista que ha sido un aporte este sistema, que comparado con el, con el que teníamos antes. No hay punto de comparación siquiera realmente. El actual es muy, muy, mucho mejor. Queremos darle las gracias por participar en este capítulo a Gonzalo Rojas, el juez del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Punta Arenas. Y conversamos sobre la reforma procesal penal y los aspectos que tienen que ser mejorados en este proyecto llamado Reforma a la Reforma. Magistrado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Julio. Muy amable. Nos encontramos entonces de esta forma en un próximo capítulo de Jueces y Ciudadanos, una apuesta de UMAC TV y del Tribunal de Justicia de lo Penal de Punta Arenas para acercar la justicia, los magistrados a la ciudadanía para atender el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con la justicia y el poder judicial en nuestro país. Hasta pronto.